hemos llegado a París. Pero mira, ahorita vamos a dar como retornar. Llegamos a París. Cuando el Uber te sigue el rollo y te lleva a París. El Uber me trajo a París, uy no. Es que se escucha raro así. Cuando el Uber es tu amigo y te da un tour, y es tu suscriptor. Hotel aquí, bueno, aquí hotel, pero ya decía motel. Ajá, qué lindo. Miren, es que aquí los moteles ya pasan. De hecho, es que dicen que aquí en Culiacán los moteles son bien lujosos, ¿verdad? Sí, porque allá en mi casa. No, hombre. Yo que los que hacen youtubers vienen a grabarlos. En París. Es lo más cerca que estaremos de París por el momento. Por el momento. Por el momento, ¿verdad? Sí. No, que tenemos que ir. Pero bueno, el de Las Vegas, ya estuviste en Las Vegas. Ah, sí, ahí adentro. Sí, sí, es lo más cerca que yo he estado. Ah, sí, vos sí. Bueno, que allá adentro sí es lo más cerca que yo. Miren, otro motel. Es que sí, me son bien bonitos. Ese de New York está bien chido también. El que pasamos más allá también está bonito. Ah, donde estaba allá. New York. Sí. Y aquí más o menos cuánto cuesta así como ir a un motel. A ver, ¿qué sabes? A ver, ¿tú qué sabes? Pues sí, porque él ha llevado a alguien de viaje, pues hacerle un viaje. A veces venimos a ver los fraccionamientos de esos. Ahí no, miren, miren, aquí son como... Si quieres una suite, tiene su costo. Pero un cuarto normal con jacuzzi, no sé, o un tubo, te viene saliendo 400. ¿Un tubo? ¿Un tubo? ¡Un tubo! Pues que, por ejemplo, ¡tubo! ¡Tubo! Para poder interactuar, jugar, pues. ¡Interactuar! Si viéramos de allá, porque hay más. ¿De allá? Esto es Londra, vuelta. Pues sí, para que los vean una vez y sea ese video de eso, ¿verdad? Sí. Que enseñen ahí. Pero igual, pues no vamos a entrar. Suscriptores, no vamos a entrar. ¿O quieren entrar a un motel? Yo quería entrar. Sí, quería entrar. Tal vez, vamos a averiguar ahí cómo está la cosa. Sí, vamos a ver en internet. Y tal vez nos queda tiempo. Tiempo, ajá. Es que aquí vamos en otro lugar que no habíamos pasado. Ajá, ya, sí, este es otro. Ah, vaya, miren, a ver, este es ese otro. De pirata. De pirata, ¿ves? ¿Cuál es el nombre? Piratas del Caribe, quizás. No, no tiene. No tiene. Miren ese, ve, paraíso. Puerta del Sol, este, ajá, o sea, es que vos lo ves de afuera y eso no parece motel. Hombre, parece. O sea, para uno de allá, pues, que allá nada que ver. Estamos acostumbrados a que... De mala muerte se ven allá. Ay, no. Sí, que ahí te ponen hasta un rótulo que tan... Depende si vos querés ir solo un rato, si querés ir al motel, tantas horas. Al motel El Oso fuera. Al Oso, ajá. Ay, no. Te lleváramos a conocer El Oso. Qué oso. Mira, ahí hasta fila se hace los 14 de febrero. Se hace fila afuera para entrar al Oso. Ay, no. Pero entran así, no por hora, sino que el rato. Ah, sí. Ahí se paga el rato. O sea, que es 20 minutos. Algo así, quizás. Vaya, por ahí vamos a pasar. Como que es una residencial de allá, va. Es una que vive por allá, en aquella que es residencial. ¿Y qué dice? Que vive a un lado del amor. ¡Wow! Vaya, mira, aquí desde 200 pesos las 12 horas. Sí. No, hombre, yo sí quisiera entrar a ver cómo es eso. Marbella suite. Oh, tengo una tía que se llama Marbella y decía ella que ella siempre había querido entrar al hotel Marbella. Ahora ya sé cuál es.
Y viste que tenía un cactus, Jacqueline, así no, como fuera, no. Bien, bien ahí chido. Voy a ver en el video cuando lo subas. Y mira, ahí es una plaza. Y pero todo. Aquí sí. Es la zona de los moteles. Sí, la zona norte, zona. En la salida norte es la zona de los moteles. Porque allá para allá nos dijeron que había más. Él dice que hay más. Yo ni sabía. Es que ahí en Google Maps, ahí sale. Ahí no sale. Y allá hay más. Ahí sí, no. Dice. No, no ahí. Sabemos, pero ahí dice. Ahí hay más. Más adelante. El tú, hay otro que se llama tú, ¿no? Está otro más adelante. Aquí oye, dice, y la novia Google. Mirando el video diciendo, mira qué experto en moteles. Ah. Así la va yo no bien? Sabía. Zulema. Le va a decir Zulema. A ver, Jorge, ¿de dónde conoces tú tanto motel? Tanto motel. Ya lo exhibimos. Sí, conmigo no ha sido. Es que él es Uber, entonces él hace muchos viajes. Sí. Y le toca venir. Por ajá. Eso conoce. Por eso.